Ok, saludos a la gente que nos está viendo. Vamos a hacer una llamada importante a la señora Los Anillos, raza. Le vamos a hacer una llamada importante a la señora Los Anillos. ¿Qué le vas a preguntar, Tacha? Pues que si quiere ir al baile. Que si lleva al baile, ¿no? Sí, que si lleva al baile. Que si va al baile. Y que si le ha tocado bailar con mamá. Ah, ándale, vamos a preguntarle todo eso. Si le ha pasado, un ejemplo, a la señora de los anillos, que no la saquen a bailar. Ay, cabrón. Ahorita le voy a marcar, ¿eh? Ahorita le voy a marcar, ay, güey. Le vamos a marcar a la señora de los anillos, raza, a ver si ella va a los bailes. ¿Qué tal si no es de las que van a los bailes? O iba a los bailes antes. Ahorita le marcamos a la señora de los anillos para que me le dé consuelo a Tacha. O le diga cómo vaya arreglada. ¿Qué tal si también no te faltó ahí? O sea, algo, no sé. ¿Qué tal si te dice un chongo aquí y un chongo acá? Te va a traer pegue. Como la chilindrina. Ahorita nomás que nos conteste a ver dónde está. Señora de los anillos. Que viva mi tierra, Michoacán. Que con Colorado ya se va. Que traigan cerveza para bailar. A ver, vamos a buscar a la señora de los anillos, raza. Vamos a marcarle a la señora de los anillos. Anillo. Vamos a marcarle a la señora de los anillos. Compartan el video, raza. Vamos a hacerle varias preguntas a la señora de los anillos. O que le dé un tip cómo Tacha puede conquistar a los bailadores. Sale, vale. A ver si no me apaga el teléfono la señora, ¿eh? No contesta. Bueno. ¿Qué anda haciendo, señora de los anillos? Pues nada, aquí estoy sentado ahorita por lo pronto. Ah, oiga, estamos en vivo, digo, para que no la vaya a regar. Le quiere hacer una pregunta a Tacha. Es ¿Sí vio que fue al baile ayer o no vio? Hijo de su, oiga, le fue mal. Yo pensé que le iban a sobrar bailadores y la chingada, ¿no? Le fue mal. Le fue igual que a mí, pues es que mi moda así es. ¿A poco así le ha pasado a usted? Sí. No creo que usted me diga eso. No, en serio, una pura vez fui y me pasó lo mismito. Yo iba bien guapa, bien elegante. Ajá. ¿Ni una lo sacaron a bailar? Te lo juro que no. Ya sacó. Me salí, me vine a mi casa. Vamos, cabrón. Porque a Tacha la sacó un cabrón a bailar. Nomás bailó 4. Y dice que la empezó a besar y a abrazar. Y ella no le quería decir que no, porque a ella no le gusta hacerlo sentir mal. Y todavía, fíjate, se dejó. Y todavía el vato le bailó 4. Ya que la agasajó y todo, y luego todavía le dijo, voy a descansar. Sí, miré. No, sí, fíjese que una pura de. Bueno, ya se me quitó la costumbre porque dije, no, pues si nomás voy a ir yo, quítese, pues no tiene caso, ¿verdad? ¿A dónde fue usted? No, yo fui ahí por. ¿Dónde le dijera? ¿Por qué será? ¿Cómo se llama el baile, señorita? Porque no me invitó. No dice que cómo se llama el baile. El baile de ahí se llama, ¿cómo se llama ahí?
Hacienda, creo. Ah, Hacienda de Don Perpetuo, algo así, ¿verdad? Ándele ahí, ahí. Ah, ¿te ahí acuerdas que te hablaron de eso? ¿Sí te acuerdas que te hablaron de eso? La mienta, el triciclo y Doña Lourdes. Ajá. Oiga, ¿conoce el baile donde llevaron a Tacha? ¿Cómo se llama? La Leyenda. ¿La Leyenda? No, allá no conozco. Un día me encontré un taxista. Ajá. Y un señor me iba, ese señor del taxi me iba platicando porque íbamos yo y Leo a verla. Ajá. Y luego yo salí, era un sábado. Y luego ya sé que... iba el señor, llevaba una música bien bonita el señor. Y luego le dijo, ay, qué bonita música como para bailar. Se me quitó la costumbre, le digo, una pura vez fui, ahí a, yo le digo, a la Hacienda, le digo, y no, ni siquiera un fulano me sacó a bailar, ni uno, ahí paradilla yo, me hacía para un lado, me hacía para otro, me sentaba, me paraba, y nada. La pobre Tacha, le digo yo que igual y pensaron que era la esposa teniendo Don Kiko, o sea que el viejito había tenido de a dos. Pero no, dice, ellos iban a bailar y quedaba yo sola ahí. Dice, y luego me echaban el ojo algunos y yo también me les quedaba viendo. O sea que entre los dos hacían clic, pues, según. Y no hacían clic porque no venían a bailar con ella. No me invitaban. No. No, pues así me pasó a mí. Le digo, ese señor me invitó a mí, hasta me dio su número de teléfono. Ajá. Y me dijo, si gusta, dice, yo la llevo allá para el lado de la Virgen. Dijo, allá se pone muy padre, muy suave, me dijo. Y luego dijo, allá sí van muchos señores, muchas señoras, dice, a bailar. Dice, nada, si no, dice, pues yo la saco a bailar ahí, dijo, yo le invito. ¿Es donde fue Tacha? Y... ¿Eh? ¿Es donde fue Tacha? Sí, ahí. Sí. Pero le digo que no, ya perdí el número y de todas maneras, no. Dije, pues si voy a ir, yo quis nomás saber, pues mejor no voy. Ande, yo estaba contento, señora Los Anillos, porque dije, si tiene el número, páselo a Tacha. Digo, ya que usted no lo aprovechó, pues que Tacha lo aproveche. No, pues no. He llegado hasta... Fíjate, me dio tanta tristeza, anoche no podía dormir. Dije, ¿cómo le pueden hacer eso a mi hermana, pinche gente culera? Y entonces, he llegado hasta la conclusión de que dije, no, tengo que buscar a alguien para pagarle, para que baile con... Usted cree el hombre. No, pues es que quién sabe qué pasará, pero pues así es. No, a mí sí ya me pasó una vez también. Y ahorita que estaba viendo eso, yo dije, así dije, Oiga, ¿algún consejo que usted le pueda dar, digo, con sus vivencias también? Pues Tacha también está vivida, pues ya está viejona también. Pero... ¿Qué consejo le puede dar sobre el vato ese que la invitó a bailar? Y platícale, Tacha, ¿cómo fue? Porque me dijiste que una mano aquí, ¿cómo fue el rollo? Permíteme. Pues es que me invitó a bailar y luego primero las manos me las puso en el hombro de él y las dos manos así que lo abrazara bien. Y luego ya las manos de él las puso atrás de mí, pero luego las bajó para abajo y yo que se las subo. Le quería agarrar las nalgas. Y luego, ya me andaba besando, yo ponía la cara para otra parte. ¿Cómo y decías? Yo dije, santificado. ¿Cómo decías, hermano? Le hacía así porque me andaba saliendo de lado. Y luego ya, me quedé parada ahí viendo los músicos, la cara para adelantar los músicos, yo no regresaba a ver a él y entonces que me pone la mano arriba aquí y que se la bajo. Ay, y bailamos otra y luego dijo que ya estaba cansado y se largó. Bailó cuatro nomás, fíjese, y eso que se dejó ella. Ajá. Y bailó cuatro. Digo, regularmente uno de hombre cuando la mujer se va dejando, pues va uno más emocionado. Pero este güey estuvo raro porque lo dejó a ella y al último le dijo, ya estoy cansado, voy a descansar. Nada. ¿Qué consejo le da usted a Tacha? ¿Usted cree que haya cometido el error de que se dejó besar? Porque también a veces de hombre dicen, es muy fácil o algo, o no sé. Sí, eso fue lo que pasó, ¿eh? Fíjate. Dígale, adelante. Sí, eso fue lo que le pasó. Eso no es ahorita nomás y nada.
Ay, señorita de los anillos. Tan guapa que iba ahí. Ay, para que la hayan dejado así, que no la hayan bailado muchote. Hombre, iba estrenando unos zapatos que le dieron allá en Michoacán, que le regaló una, dice que era su excuñada, no sé. No, sí, iba muy guapa, sí, todo. Le invirtió. ¿Cuánto cobró por ella? Fíjese, nomás, no me estoy presumido aquí en los videos, pero lo voy a hacer ahorita. ¿Cuánto te cobraron por el corte de pelo y pintada, hermana? Pues como unos 800. Nah, no te cobraron de eso, no eches mentiras. ¿Cuánto te cobraron? Dí la verdad. Del pelo me cobraron 400. Pues no dijiste que te cobraron 350 o 380. No, 380. Pero pues ya le quise poner el 20. No. Fíjese, le invirtió 380 cuando hay corte de pelo y estoy pintada. Ajá. O sea, casi 400 pesos le invirtió. Y luego... ¿Sí? ¿El vestido que llevabas cuánto costó? Ese también lo compré en Michoacán. ¿También? ¿Cuánto costó? 400. Fíjese, 400 y 400 van 800. Corte de pelo, pintada y vestido 800. ¿Y qué más? Ah, las chanclas. No, la pintada no me cobraron. Eso fue el puro del pelo. ¿La pintada qué? ¿Del pelo hablo? Ah, pensé que de la cara. Ajá. O sea, llevaba un outfit, como dicen los jóvenes, una inversión de 800 pesos. Ajá. Y llevaba dinero también. Nomás que por los otros güeyes, qué bueno que no supieron, porque entonces yo creo que sí le hubieran sobrado. Oiga. No, pues yo ese día, mire, yo ese día no llevaba dinero, no llevaba nada, pero sí iba bien guapa. Yo pues, acuérdense que yo todavía tenía mi pelo largo. Ajá. Yo iba con el pelo suelto, así como con una media colita así, y luego pues llevaba... Pero ¿sabe qué dicen que pasa? Ajá. Yo esa vez sí la regué, porque yo llevaba pantalón bien apretadito y así. Ajá. Y me dijo el del taxi que pues para ir a un baile necesitaba ir con una minifaldita y que... tacones y toda la cosa, pero como yo no me gustan los tacones, pues ahí ya me fregué. ¿A ti te gustan los tacones, Tacho? Sí, a mí sí. Pero una minifaldita, pues sí me la puedo poner, la compro ahí en el Piqui Tianguis de a 10 pesos. No, pero minifalda no hay problema, porque ella, el vestido que traías era corto, ¿verdad? Sí. Nomás que ella traía un vestido corto, pero le faltaba enseñar. Entonces nada más yo creo que llevarlo a un costurero, que le haga una rajadota por cada lado. Mira el chango, qué risa. Santo ficado. No estás oyendo que el que no enseña no vende, no estás oyendo. Sí, porque mire, ya con que no le invierta, yo digo, con que no le pague a un cabrón, pues ya es ganancia. Porque yo cuando estaba joven yo sí me iba a bailar, oiga, y ahí sí me agarraban muchos a bailar, pero yo llevaba rajada atrás y adelante de la falda. Ah, entonces vamos a hacer más chingón con Tacha. Qué buena idea, Alejandro. Le voy a tener que hacer una rajada adelante, una atrás y una por cada lado. Va a aparecer en la cuerda. Es de veras, yo me ponía unas falditas mezclillas arribita de la rodilla, más arriba de la rodilla, y luego tenían su rajadita atrás y adelante, la faldita, de mezclilla. Ah, ya ves, hermana, te faltó ahí. Y más o menos, yo digo que también le voy a invertir, digo, como hermano, le tengo que invertir, tengo que llevarla ahí por... ¿Dónde se venden mucha ropa ahí por la calle, en el centro? Ay, por... ¿A Tony, no? Sí, ahí por Patoni. Putoni, dicen algunos, Putoni. Ahí por Putoni, voy a ir a comprarle una blusa. A lo que me dice usted debe de enseñar un poquito, ¿no? Pues es que está en ir muy sí, monja. Sí, como es que debe de ir descubiertita. No, pero si el vestido estaba bien. Pues sí, pero le faltaron las rajadas. Ah, sí, pues le faltaron las rajaditas. Entonces, comprar una blusa que enseñe algo de pechuga. Ándele, así. Ya ve, ¿por qué cree que le hablé? ¿Por qué cree que le hablé? Y luego, comprarle un brasier. Ahí levanta chichis también, ¿verdad? Ah, no, usted ya se está pasando.
No, es que tenemos que invertirle. Es el único vestido que traje. Sí, ya no traje. ¿Ya, por... ¿Ya no traes vestido? No. Hacen la purga y hay purgas aquí luego. Tenemos que ir buscar un buen sastre. Imagínense, dice que es el único vestido que trae. Y luego si le hacemos la rajada, si no dan. No, pues no. Va a costar que comprar otro. Entonces, mire, hay de esos, no me acuerdo cómo se llaman, pero igual yo les puedo decir ahí en la tienda cómo se llaman esos que levantan las chichis. Levanta muertos. ¿Por qué? Pues la edad que tiene mi hermana, pues tampoco no está joven. Digo, ya estamos viejos. Entonces... Se cuenta que está viejo, él es el más chiquillo y ahora se cree que dice que ya está viejo. Ah, ya 50, oiga, está cabrón. Entonces a mi hermana... Ay, no. Lo que puedo hacer con mi hermana es hacer eso, comprar, o sea, invertir en la blusa, pero comprarle también en el levanta eso. ¿Eh? Y porque si no, se imagina el vato... Que le vaya a tocar un güey de esos como ese que la andaba agasajando. Y va a andar agarrándole la chicha acá en el ombligo. No, 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 no. Ay, no, qué bárbaro usted. ¿En tu recomendación, hermana? ¿En tu recomendación número uno? Bueno, esa me gustó, esa que usted que debe enseñar un poquito. Porque... Va a llegar allá donde venden la ropa, tiene y levanta muertos. Sí, es que imagínate, va a tocar ándole las dos chichillas y acá en el ombligo, pues no. ¡Ah, qué bárbaro! Que así me dejo que me agarren todo, ¿verdad? Es que mi hermana tiene ese problema, oiga. Dele un consejo. Es que ella dice que ella no le gusta decirles que no, que porque no le gusta hacerlo sentir mal. ¡Qué mal hizo ahí! No, pues por eso la dejaron pronto. Sí, dice que te tienes que hacer de rogar un poquillo para aprender. Sí, ¿no? Sí, si se hubiera hecho de rogar, ¿no? Así de... Yo ya al último, no, pues no. Pero ya pues luego se dejó... Sí, ese detalle. Me supear. Agarra esos consejos. O sea, como más del lugar, ¡ay! ¡Quita la mano! ¡Ay! Aunque quieras, de todas maneras, ¡ay! ¡Quita la mano! ¡Ay! Sí. Ay, lo único que hizo bueno fue cuando le iba a agarrar las nalgas, que dice que le alzó la mano. Fue lo único bueno. Que... No, pues ahí sí. Pero fue cuando el vato ya no quiso. Ay, voy a descansar. Ande, no, qué bárbaro. Oye, hermano, ¿y luego el vato lo miraste ya sentado o qué pasó? O sea, ya no me has dicho qué pasó con el vato. Se fue a descansar y luego. No, ya no regresé a ver. Yo no regresé a ver por dónde le dio. Ay, ¿y no se miraba ahí? ¿Estaba muy grande o qué? Andaban como unos tres de camisa blanca y yo no me le quedé viendo. Pues yo dije, y pues ya se largó, pues ya. Sí, porque si más o menos lo conoces, pues si te digo dónde vive el güey, le echamos la judicial. Ay, no más, ¿usted cree lo que está sacando? Lo acusamos, a él lo podemos acusar de ¿cómo le llaman? De acosador. ¿Acosador? ¿Cómo no? ¿Para qué no le cumplió el güey? Oiga. Preferido no hubiera cumplido, ¿verdad? Pues sí, el güey, ¿tú crees? No, no, no. Tuvo gacho. Porque dije yo, bueno, es que uno ya no sabe ni qué. Dice uno, no, pues igual y si no hubiera querido, el vato se enoja. No, a la fregada, pinche vieja creída. Pero ahí el pedo que sí se dejó y el vato todo la mandó a la fregada. Ese es el pedo. Sí, pues sí. Sí, eso ay, es el pedo, no. Pero... Ay, sí, ni la vergüenza. Entonces, ¿usted a la polilla se ha ido a la... ¿Cómo se llama? ¿A la bella época? A la polilla, no, pues esa, le digo, pero nada más una vez. Yo iba a los bailes, pero cuando estaba joven, más joven iba, pero a cuando estaba el Mentado Estelaris. Ajá. Cuando estaba el Cycles. Todos esos, a eso sí llegué a entrar. Pero ya ahora de así de bueno, la época así, la verdad, ahora ya de viejilla, no, hace poquito sí me llevó Brenda y César, los vecinos. Ajá. Y ellos andaban a baile, ahí parada, y le digo, yo me hacía para un lado, me hacía para otro, me agarraba el pelo, me lo soltaba, ya no hallaba ni qué hacer, a veces sí me sacaban a bailar y nada. Yo le di el consejo a mi hermana, pero al último ella ya lo sabía. Le dije que tenía que sacar la lengua, ya ve cómo la sacan las mujeres así como... Como muy sexy, como víbora venenosa, la lengua para los lados. O sea, mirar al hombre y sacar la lengua para los lados y dice, no, sí, sí lo hacía. Y me miraban y yo los miraba
Dije, ahorita me vas a sacar a bailar y nomás no, hermana. No, pues no. Ay, no, pues. Dice que sabe qué pasó, pues. Oiga, dice que miró tres hombres bailando. Hombres bailando, los tres. Uno alzaba la mano para arriba. ¿Sí? Sí. ¿Está? Volteaba y así, así. No, hombre, está cabrón ahí. Sí, pues hay algo que dicen que está pasando ya en el mundo. Que ya los hombres están volteándose. Está cabrón. Sí, sí, sí. Y al último preguntándole yo, ¿y no sabes el número de teléfono de esos tres hombres que andaban bailando? Ay, no. No, regresó bien triste ayer, oiga, me agüité. Dije, ¿cómo? No. La famosa tacha, que la menosprecien, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué clase de sorengo son? No, pues, qué bárbaro. No, y luego le di la llave aquí en la casa de enfrente, pero le eché llave yo con la mano, o sea, si le hubiera echado yo con llave, ya la puedo abrir, pero yo le puse el seguro con la mano. Le puse a otra de más arriba y ya no la podía abrir. Entonces me habla la pobre, hermano, ¿dónde estás? Es que no puedo entrar. Le digo, ah, ya llegaste al baile, regresé temprano. No, digamos que no. A las 11. Yo hasta pensé, dije yo, no, mi hermana va bien guapa, va a haber un cabrón que la traiga. O sea, no, ni mal. Dice, tengo que pagar taxi, le digo, si traes dinero. Y luego no pudo entrar acá enfrente porque le eché seguro. Entonces le digo, vete por atrás de la casa, ahí está la Jeep, está abierta. Y no, cuando llegué yo, llegué en vivo anoche, ahí estaba dormida la pobre ahí. Pero no, hombre, le fue mal, oiga. Y luego dije, yo no sabe bailar, pero ahorita vi, y sí sabe bailar. ¿Sí miró que bailó? No, ahí sí no miré. ¿No miró? No, sabe bailar tacho. Ah. Y vamos a armar a la gente, oiga, para que se alisten, y también le diga a los niños que se alisten, vamos, ya los voy a dar a conocer, vamos a regalar $1,000 al video que más interacción tenga. ¿Qué quiere decir el que más vea a la gente? Vamos a regalar $1,000 para el baile de la araña. A ver, permítame, para que mi hermana, a los que nos están viendo, a ver, ¿para qué, hermana? Anda agüitadilla, no crea, la voy a llevar con un psicólogo, porque sí le bajaron los ánimos. La vida que le da. Si no, se me va a querer matar, oiga, está cabrón. A ver, damas y caballeros, a la gente que nos está viendo, no, Tacha va a bailar el baile de la iguana. Fíjate para acá, hermana, porque acá está la claridad. ¿Cómo de la iguana? Ah, no, el baile de la ¿qué? De la araña. De la araña, de la iguana. Ya se iba a tirar al piso, ay, mi hermano. No, pero el baile de la iguana allá en Michoacán. A ver. Ahora vamos a ver. ¿Dónde está Sol? ¿Dónde me meto? Ándale, hermana. ¿Dónde me pongo? Aquí, aquí en esta parte. No, ponga atención, no, raza, porque este baile va a ser de $1,000, ¿eh? $1,000, vamos a ver. A ver, entonces. ¿También usted, señorita, los anillos para que baile? Sí, la señora los anillos ya le dije que también, y los niños. Y pues que se ganen los $1,000, le damos $1,000. Van a ser $1,000. Pero... Oiga, le digo que la Lupita y la Camila ya andan ahí ensayando. ¿Qué andan haciendo? Pues el baile de la araña. Anda, fíjate, ya andan ensayando los niños, ¿eh? Y los niños la tienen más de ganar. Atención a la gente que nos está viendo, gracias por compartir el video. Y también para que me ayude usted, señora, los anillos, cuando estemos con usted al rato, primeramente Dios. Yo voy a las 7, yo creo, para grabar y luego transmitir en vivo. Okay. Y para que me acuerde de promocionar el baile de la araña, porfa. Ajá. Para grabar a sus niños, a sus nietos, pero también para ya lanzarlo, que la gente participe y pues se gane una feria. Si son de otras partes, no le hace, hasta ahí le hacemos llegar su dinero. Y si son de Estados Unidos también, pues aquí en Electra lo convierten en dólares, así que... Son $1,000 mexicanos, que en dólares vienen siendo como 50, no, menos de $50. Ya está. Entonces, damas y caballeros, el baile de la araña se baila así. Adelante, maestra. Ahí está, hermano. Ahí está, hermano. Sí, está bien cansada. Ay, está, mi hermano. No. Fíjese que me estaba diciendo la pobre que quería despintarse el pelo. Ya ve que pagó 380 para que se lo pintaran. Sí. Y quería despintárselo y quería ya no peinarse y quería ponerse el vestido más viejo que tiene y unos zapatos. Dice que en tenis, quería ir en tenis. Que porque
Dice, no, hombre, había unas más gordas que yo, y unas viejitas, y unas fodongas, dice, en chanclas, y andaban baile, baile, las sacaban a bailar, amigo, dice, y a mí, nada. Ah, entonces sí. Ella quería tirarse, pues así, a andar fodonga. Ajá. Entonces lo mejor es que ya no la lleve allí, pero oiga, que la lleve mejor a la Bella Época. Sí, no, ya, Pao, ya hay que llevarla, sí, hay que llevarla a otro lado, por ahí ya no. Llévela ahí donde le digo. Ahí también se pone bueno, ¿En dónde? ¿En la hacienda de Don Perfecto? Sí, ahí en la hacienda esa. No, mejor a la Bella Época. No, y se pone chido, se pone chido más el domingo. ¿El domingo? Sí, hermano, estás perdida, pero tú. Pero sábado y domingo, o sea, sábado también, pero más bien se pone más chido el domingo. No, el baile es donde la llevaron, allá era allá para el cerro, allá para la Virgen, para allá. Es más, le queda más cerquitas a usted que a ella. Sí, ya sé que sí. Allá está, para allá para donde está usted. Sí, sí, a mí, te digo, a mí me dijeron que fuera allá, porque yo les platiqué que fui ahí, y ahí de plano, en serio, que me vine yo, pues nada. Y allá me dijeron que allá se ponía más bien, y que quién sabe qué, y no, dije no, pues no. Y no, ya no. Ya no hice el intento de salir. Ya se ve decepcionada. Sí, ya. Ya estoy. Oiga, pues primeramente Dios, nos vemos ahí a las 7 o un poco antes. Yo le aviso antes de que me jale para allá, yo me le aviso, pero ahí ya está el pendiente ahí más o menos entre 6:30, 7. Ok, sí, ahí, está bien. Váyame una vuelta para allá. Ándale pues, oye, gusto saludarla. Ándele, igualmente. Ahí salude mi Atacha. Ándele, que Dios la bendiga, bailarina. Sí, está bien, ándele pues, adiós, que esté bien. Ah, ya es puro coraje, mi hermana va a barrer mientras. Ay, ay, ay. Al rato nos vemos, raza. Pues es que tenía su hija enferma, la señora de los anillos. Les estaba diciendo y no entienden. Y luego hay gente, oiga, queremos verla. Pues sí, pero pues tampoco vamos a obligarla, si tiene alguien enfermo, a que salga aquí en los videos, ¿va? Pues así las cosas, oiga. Así las cosas. Dice, yo creo que Tacha asustó al bailador con el baile de la araña. Dice Karina. Y Eduardo, no creo. No, andaba bailando allá. ¿Te imaginas Tacha bailando? Empezó la cumbia, Tacha. El baile. Ay, ay. Los dejo, raza. Muchas gracias. Pues está pendiente el baile, buscarle un bailador a Tacha, pero alguien bueno. Sí, porque como le acaban de regalar una casa, van a salir pinches entirazados aquí, olvídese, eso no queremos. Saludos, muchas gracias a quienes compartieron. Siempre compartan los videos. Gracias.